La nave tripulada rusa Soyuz MS-11, con tres astronautas a bordo, una estadounidense, un canadiense y un ruso, despegó este 3 de diciembre del cosmódromo de Baikonur hacia la Estación Espacial Internacional, en el primer viaje desde el fallido lanzamiento de octubre pasado. El ruso Oleg Kononenko, la estadounidense Anne McLean y el canadiense David St. Yates despegaron a bordo de la Soyuz para cumplir una misión de 6 meses y medio en órbita alrededor de la Tierra, informó la agencia espacial rusa Roscosmos. Tras despegar de Baikonur, a los tres astronautas les espera un viaje de 6 horas, en el que completarán 4 órbitas alrededor de la Tierra. Después, la Soyuz se acoplará a la Estación Espacial Internacional y tras 2 horas abrirá las compuertas a la estación. La expedición número 58 es la primera misión tripulada después del fracaso del lanzamiento anterior, el pasado 11 de octubre, cuando la tripulación del Soyuz MS-10 se eyectó de la cápsula de la nave y aterrizó en la Tierra 20 minutos tras el despegue. Notimex.